Buenas tardes a todos y todas. Señores gobernadores regionales de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Lima Provincias, San Martín y Ucayali. Señor ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza. Señor ministro de Comunicaciones, Transportes y Comunicaciones, Eduardo González. Señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios. Señores congresistas de la República, Marco Antonio Verde y Simeón Hurtado. Señor embajador de Francia, don Marc Giacomini. Señor representante de la empresa francesa Aegis Ville de Transport, Arnaud Giron. Señor director de Provías Nacional, don Luis Chan. Estimadas autoridades y vecinos de Pozuzo y Oxapampa. Es para mí un gran, gran gusto y un gran honor estar en esta histórica tierra y en esta heroica tierra protagonista pasco de importantes hechos en la historia de nuestro país. ¿Cómo no tener presente, como han dicho anteriormente quienes han precedido en el uso de la palabra, uno de los nombres y mártires más importantes en nuestra historia? Uno de los mártires de esta tierra de Pasco, don Daniel Arcides Carrión, mártir de la medicina peruana, quien se inmoló al inocularse con las secreciones de la verruga peruana, de tal forma de poder saber cómo enfrentar lo que se llamaba en esa época la fiebre de la orovia. Daniel Alcides Carrión dejó constancia de todos los síntomas de esta enfermedad hasta su muerte en octubre de 1885 y dejó un legado a la posteridad que nos permitió vencer posteriormente a esta peligrosa enfermedad. Hoy, 126 años después, en cada uno de los profesionales de salud que nos han auxiliado, nos han cuidado, nos han curado, desde la primera línea de combate contra la pandemia, arriesgando sus propias vidas para salvar las nuestras. En homenaje a todos ellos y ellas, es que le hemos puesto el nombre de Daniel Alcides Carrión a esta carretera. El convenio que acabamos de firmar entre los representantes de Perú y Francia hará una realidad la anhelada integración de toda la región centro con la costa central y el resto del país. La carretera, en total, señores gobernadores, que conocen muy bien sus tierras, beneficiará alrededor de 15 o 16 millones de peruanos. Es una carretera realmente extraordinaria que abarca las regiones que he mencionado anteriormente, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima Provincias, Lima Metropolitana, Pasco y Ucayali. Esta carretera, como ha dicho el señor ministro de Transportes, tendrá 136 kilómetros y aprovechará la experiencia de Francia en obras, grandes obras de infraestructura física, que nos permitirán poner en funcionamiento una vía de comunicaciones moderna, una vía del siglo XXI, como se merece en nuestro país. La nueva autopista comenzará en Huaycán, seguirá por Cieneguilla hasta Santiago de Tuna, pasará por San Andrés de Tupicocha, San Damián de Yuracmayo, Yauli, Pachachaca y culminará en Santa Rosa de Saco, en La Oroya. Esto es importante porque la carretera central actual, construida con tecnología de su tiempo hace muchísimos años, se proyectó en los años de 1920, hace 100 años. Se comenzó a pavimentar recién, 8 años después, en 1928, y se terminó entre 1933 y 1936. Recordemos, o por lo menos conozcamos por un momento, que los camiones de esa época cargaban como máximo 1.5 toneladas, lo que ahora se lleva en una pickup. Esa carretera
fue diseñada hace 100 años para una realidad que ya no existe. Las estimaciones que hemos hecho en el gobierno nos permiten calcular que la construcción de esta nueva carretera central demandará una inversión de 11.700 millones de soles, alrededor de 3.200 millones de dólares. Tendrá una longitud un poco más larga que esos 163 kilómetros, en realidad, ministro, son 168. Incluye además 93 viaductos y 10 túneles con más de 30 kilómetros en total. Tendrá 4 carriles, 2 carriles por lados, contará con bermas laterales de 3 metros de lado, bermas interiores de 2 metros y una cosa importantísima que poca gente le presta atención. Cuando se construyó la carretera central actual, como dije, los camiones llevaban poca carga y eran pequeños. Ahora tenemos trailers y camiones enormes. Los radios de las curvas, en vez de ser así, en una U muy fuerte, como es ahora la carretera central, tendrán un radio mínimo de 230 metros, 5 veces más de lo que tiene la carretera de hoy. Eso quiere decir de que podrán transportarse de manera eficiente muchísimos más productos de toda la zona central de nuestro país hacia la costa y exportarse, y no tendremos los problemas que tenemos ahora, cuando muchas veces, y todos ustedes han sido testigos, al igual que yo, de camiones atascados, que no pueden dar la vuelta bien, etc. En resumen, queridos compatriotas, esta carretera será algo mucho más seguro, mucho más útil y será una excelente autopista. Esta nueva carretera tiene 3 fases. La primera, que corresponde a la revisión del perfil, culminará en alrededor poco menos de un año, si tengo entendido, señor representante de la empresa francesa. Luego terminamos el estudio definitivo de ingeniería y luego se pensará a construir. Es una carretera proyectada, como ha dicho el señor ministro de Transportes, con una visión de mediano y largo plazo. Pero ¿saben ustedes? Para poder tener esa visión de largo plazo y que nos sirva para algo, hay que hacer cosas en el corto plazo. No podemos quedarnos con una visión cortoplacista, simplemente de resolver problemas inmediatos o soñar en el futuro. Tenemos que conectar las dos cosas, y eso es lo que hemos hecho con esta carretera. Se estima además que esta inversión generaría un impacto estimado anual de al menos 1.3% de incremento en nuestro PBI. El mayor tráfico vehicular, el índice medio diario anual será de 12.162 vehículos frente a los 4.000 vehículos al día que tenemos hoy, con los problemas que ya les he mencionado. Es decir, tendremos alrededor de 3 veces más la capacidad de carga para poder llegar. La velocidad, que es importante, aumentará de la actual, que está entre 20 y 30 kilómetros por hora de promedio. Aumentará a 60 u 80 kilómetros por hora en promedio, reduciendo, por ejemplo, el viaje de Lima a Huancayo de 7 horas, en el mejor caso, a alrededor de 4 horas o quizá un poquito menos. Además de eso, la construcción de esta carretera generará unos 32.500 empleos directos e indirectos. Es decir, esta carretera nos trae beneficios de todo tipo. Lo que quisiera hacer es mencionar cómo en el gobierno de transición y emergencia estamos trabajando de una manera diferente, demostrándole a toda la ciudadanía que es posible gobernar bien, honestamente, con transparencia y sobre todo trabajando en equipo. Esta es una labor conjunta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos escuchado algunas críticas por allí de que no se puede financiar este proyecto, que mejor sería hacerlo de otra manera. Falso. Con el señor ministro de Economía y Finanzas y con el señor ministro de Transportes examinamos en detalle la situación,
los beneficios, lo que nos va a costar, cómo se puede pagar, y decidimos por la mejor solución que no solo resuelve los problemas de corto plazo, sino nos deja una carretera para el resto del siglo XXI. Esto demuestra una vez más, como siempre les he dicho, que los peruanos unidos podemos trabajar y hacer bien las cosas. También quiero agradecer una vez más el trabajo de la hermana República de Francia, representado hoy por el señor embajador, y también a los ministerios de Transportes y Comunicaciones, nuevamente al ministro de Economías, a Provías Nacional y a todas las entidades públicas y privadas que han estado involucradas en la concreción de este gran proyecto. Ojalá que los gobiernos que vienen más adelante tengan la decisión y la osadía de aprobar megaproyectos que definitivamente beneficiarán a todo el país, como lo es esta carretera que reemplaza aquella que tenemos y fue diseñada hace un siglo. Termino diciendo que en el gobierno de transición y emergencia tenemos el interés de todos y cada uno de los peruanos y peruanas, y que empezamos a trabajar desde el momento que llegué a Palacio de Gobierno a las 6 de la tarde del 17 de noviembre de 2020 y que seguiremos trabajando en conjunto hasta medianoche del día 27 de julio, cuando expire nuestro mandato. Nadie ni nada puede detenerlos a ustedes, al pueblo peruano, al cual hemos tenido el privilegio durante estos meses de servir. No quisiera terminar esta exposición sin hacer mención a ese doloroso suceso del domingo pasado, en el cual un cobarde y salvaje, bárbaro ataque terrorista y de narcotraficantes enlutó a muchas familias en la zona centro, en la zona del Braem. Estamos haciendo todo lo posible y lo vamos a concluir para encontrar a los culpables y sancionarlos. Este es un crimen que no quedará impune. Y por último, como les dije hace un momento, mi gestión termina el 27 de julio, la gestión de los ministros y de todos los que me han acompañado con tanto esfuerzo y sacrificio, termina el 27 de julio en la noche. Los insto a todos ustedes, peruanos y peruanas, a acudir a las urnas el 6 de junio para votar y escoger al próximo presidente o presidenta de nuestro país. Es importante ejercer nuestro derecho y también es una obligación como ciudadanos participar activamente en este proceso electoral. Y nuevamente, muchas gracias a esta hermosa tierra de Pasco, de Oxapampa, y a esta hermosa ciudad que nos ha recibido de una manera tan cálida. Hasta pronto, señores.